es capaz de abandonar los dogmas en los que siempre ha creído para caer presa del lado oscuro y de la naturaleza. Acabamos de escuchar una reseña del libro. La diferencia estaría en que el político particular y el político público no solo entre ellos quiere descubrirlo, es que me tiene ya todo. Hace 40 años para diagnosticar todo, lo que no era mismo que Dios. Algo nos pasó que el mundo privado, de alguna manera, avanzó a una velocidad distinta al mundo público. Entonces, lo que hoy en día tenemos que buscar los mecanismos para que el Estado, alguna vez, tenga la misma capacidad de... Bueno, yo soy Osvaldo Montanares, tengo 18 años, practico lucha libre, trabajo los ratos libres. Vivo acá en Puente Alto, en el pasaje Purapel 3122 y 3116. Estudiar algo por si esto no resulta, ¿cachai? Me gustaría que esto resultara. Esto... Parte intentar vivir de esto, ¿cachai? No dejar esto tirado, porque no me hemos aporreado tanto tiempo continuamente como voy a decir, ah, sé que esta va a resultar para la casa. Y eso sería como el segundo plano, pero igual no sería malo. Trabajar. Me gustaría trabajar lo que trabaja mi viejo, continuar la senda de la familia. Me decidí vivir solo porque yo cuando vivía allá, estaba allá en mi casa, era como lo mismo, siempre estaba solo, siempre como en un rincón, así como yo miraba de lejos todo lo que hacían, ¿cachai? Porque me sentía fuera del núcleo familiar, ¿cachai? Pero quizás me sentía solo por yo mismo, ¿cachai? Yo como que yo me autodiscriminaba de participar con ellos, ¿cachai? Y dije, no, sé que voy a vivir al lado, y care palos, no la pensé dos veces, y ya voy a vivir al lado. Y después sentí como que lo que había dejado botado me empezó a faltar, ¿cachai? Nunca me han dicho, oye, no hagas eso porque te va a pasar esto. Mi viejo me dice, ah, vos sabés lo que haces, vos ya soy viejo, ¿cachai? Me dice eso, ¿te pasa algo? Yo igual te dio la posta, pero tú sabés lo que haces, cuídate. Mi hija dice, un día se van a quebrar un hueso, un día van a caer de cabeza, así muy trágica, un día les va a caer un rayo, una cuestión así, pero mentira eso, ¿cachai? Pienso quizás yo que van ellos por los materiales, ¿cachai? Como que valoran más los materiales que tienen a lo que es la familia, ¿cachai? Yo valoro más mi familia igual. No hay familia perfecta, ¿cachai? Pero igual la valoro caleta porque cuando yo los necesito están como todos ahí, ¿cachai? Yo la miraba, pero ella no me miraba. Ella me miraba y yo no la miraba. Sí. Y así es como bien, bien chistoso, porque yo la intentaba mirar y miraba para atrás. Mira, el cielo, los pájaros, el árbol, el perro, y yo no, así. Ahí dije, ya, chao. Seguía haciéndolo y yo hablaba pura wea. Y un día... como que me enganché y empecé a buscarla porque yo dije, no la voy a ver más, ¿cachai? Y filo, pero no, como que me enganché y dije, la voy a buscar, y la empecé a buscar por allí, por allá, y un día me
me dijeron, oye, ¿sabes qué? Te quieren hablar. Y dije, ay, ¿qué? Y me fui a conectar al Messenger y era ella, pues. Era ella, y así hablamos. Y yo así carepalo, conocerla un día, dos días. Le dije, oye, ¿sabes qué? Vamos al cine. Así al tiro al hueso, vamos al cine, caché. Y Lidia ahí en el cine hice la magia y listo, se animó de la mano. Me gustaría también que ella estuviera acá conmigo, ¿cachai? Como cuando yo estoy achacado, estoy solo, ¿cachai? Más solo que la fea, ¿cachai? Estoy solo así, matándome solo, así, cortándome las venas solas, así, ¡ah! ¿Por qué estoy solo? ¿Cachai? La soledad igual es maldita, bueno, maldita soledad. Primero que nada, pasémoslo bien, disfrutémoslo arriba del ring, demos lo mejor. Cuidemos al ring, cabro, que está, pues uno vos también, que está a mal traer. Y Nabo, vamos nueva. Vamos, vamos. ¿Quiénes somos? ¡Generación! ¿Quiénes somos? ¡Generación! ¿Quiénes somos? ¡Generación Lucha Libre! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! La ventanita que sale de verdad. Voy. La luz. Uno enfrentándose a Señor Gans. Bienvenidos todos ustedes a Generación Lucha Libre. Para más información, métanse a nuestro sitio web generacionluchalibre.tk. Los dejo en este ring con Fanny. Fanny Cole es el encargado de calentar el ambiente en el día de hoy. Ya, esta es una pelea oficial. Así damos comienzo a nuestro show por la razón de la fuerza aquí en Generación Lucha Libre. Esperamos a que el público esté totalmente animado en el día de hoy. Recordamos a los presentes que puedes buscar mucha más información en nuestro sitio web www.generacionluchalibre.tk. Linda, que va de muy bien ese movimiento. Rompe espina dorsal. Ahora lo cubre, señor árbitro. ¿Y se da cuenta? No. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Vamos, Anicul! Muy buen movimiento. Pinzas. ¡Uy, las cuerdas! Envía a grindar, Anicul. Así que va de muy bien esas técnicas. Derribada. ¡Vamos, Byron! ¡Oh! ¡Byron, pégale! ¡Ya, sin agua! ¡Vamos, Byron! ¡Ahí se escucha el del público hacia Byron del Sur! Se ve muy cansado, no tengo que ver. ¡Nosotros no te les quiero! ¡Hombre Titán también recibe suyo y es arrojado fuera del ring! ¡Uno! Ahora se dice conteo, dos, tres. ¡Vamos a decir que la pelea! La pelea del ring amenaza a la generación luchadora en el momento. Por la razón de la fuerza. Después de esta pelea vamos a hacer un pequeño... Vos el otro día te echaste la puerta todo el día, ¿no? O sea, no es que te he echado la puerta, estás ahí trabajando, no te lo has tenido la puerta. No voy a echarse la puerta. Creo que hay que hacerlo por iniciativa propia. ¿Sabes lo que significa valor agregado? Sí, el impuesto. Le dan valor agregado. ¿Por qué me iba? ¿Por valor agregado? Sí. Fue tu padre. Mira, valor agregado es hacer algo sin decir lo que lo vaya a hacer, pero es por tu bien.
Es como no alumbrar que dejar de fumar y dejar de fumar. Sí, simplemente lo haces, ¿cachai? Y después eso se nota con el tiempo. Es simpático, amoroso, no me grabí. Yeah.
alto y después bajar. No, no. Es subir alto y subir y subir y subir y subir. Ya, cabrón, vamos, démosle con todo, que sea un show bonito, pasémoslo la raja arriba del ring, cuidemos a nuestro compañero, disfrutemos la paz, y zapato, mira tu zapato, disfrutemos la lucha, y nada, pues vamos, todos nomás. No. ¿Quiénes somos? ¿Qué? Cuando peleamos así tenemos que ser, así, dominante. Universidad San Sebastián, bienvenidos los que creen y los que crean. Sigue siendo absoluto el rendimiento de Chile en la posición de pelota, 66 contra 34, en un partido que es, insisto, donde Chile ha... Una tesis que había negado el ISP.
de ofensivas y altisonantes, calificó la presidenta Bachelet las declaraciones de Alan García sobre el supuesto. Me voy a creer que esto nunca lo hice así, ponerme la máscara en la calle. Nunca pensé que haciendo lucha iba a llegar tan lejos, weón. Yo pensé que iba a ser como un hobby, así como... casi como jugar a la pelota, pero no, es como es distinto, weón. Es como... esta máscara es como parte de mí, ¿cachai? También tiene como doble valor emocional porque la hice yo con mis manos, ¿cachai? No es lo mismo que ir y comprar una máscara. La hice yo, ¿cachai? Me costó a mí, ¿cachai? No, no le costó a cualquier a otro weón, me costó a mí, ¿cachai? Y lo mejor es que no me quedó mala. Me quedó cómodo. Igual, nunca pensé que iba a conocer un grupo de personas, que ese grupo de personas llegara a ser como mi familia, ¿cachai? Nunca lo pensé, nunca se me pasó por la cabeza, pero es bacán, weón. Porque igual hay como gente en quien confiar, ¿cachai? Cuando uno está desesperado y necesita ayuda, en vez de recurrir yo a mi familia, en parte recurro a mis amigos, ¿cachai? Y del ring pa' tu casa, que nada pasa, que te traspasa. El bro es duro pa' mi raza. Soy el que tumba, soy el que manda, soy el que ablanda. El bro es duro pa' mi raza. Aquí vuelto desde las tinieblas cuando muchos ya pensaron que nunca me volverían a ver. Pero se asombraron cuando me miraron que aunque toque a fondo a mí nada me pudo vencer. Sé que todo puedo, sé que Dios me mira, sé que nada es fácil y yo sé que voy a retornar. Aunque sé que hay muchos que miran para arriba y no les gusta la idea de que yo pueda triunfar. Aquí en Medellín ya estoy plantado, no necesito la ayuda de nadie para estar parado. ¿Quieres pelear conmigo? Ven, no tengo atado. Pero no siento que del ritmo no podrá salir parado. Y no lo hago por sobrado. Soy un maestro en golpear a los huejones aferquinados. Por rendición o por nocao. No necesito de tener pandilla para ser respetado. En este medio hay mucha meca. Huejones que suben a mí pensando que te discoteca. Uno convierte en maricueca. Hay otro que parece que adentro están bailando hueca. Pero que vamos a hacer así en la cosa. No te metes conmigo o si no la pista se te pone peligrosa. En un palmazo te tapo en la boca. ¿Cuántas quieres conocer toda esta furia loca? Casa aquí nada pasa y que te traspasa. El bro es uno pa' mi raza. Soy el que tumba, soy el que manda, soy el que ablanda. El bro es uno pa' mi raza. El bro es uno pa' tu casa y que nada pasa y que te traspasa.